Estamos apoyando al magisterio, no solo en el Atlántico, sino en Colombia. Es necesario que el gobierno no solamente cumpla con los acuerdos de paz, sino que cumpla los acuerdos que ha hecho con todas las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias en este país. Hoy con los educadores de Colombia. ¿Cómo va a ser injustificado si aquí hay carencias de salud, de vivienda, de las necesidades básicas que tienen no solo los docentes, sino el país en general? Esto es totalmente justificado. El gobierno debe tener palabra y cumplir con los compromisos que se hizo.